Oración de fe para superar momentos de dificultad. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti con mucha devoción y esperanza, pues sé que tu bondad no conoce límites y que quienes a ti se acercan con fe siempre encuentran respuestas a sus súplicas. Señor, me encuentro atravesando una situación muy difícil y solamente con tu ayuda podré salir adelante. Por favor, mira mi vida, mis intenciones, mis necesidades y dame la fuerza y la sabiduría que tanto necesito en este momento. Ayúdame a tomar decisiones sabias, a elegir el camino correcto y a encontrar la manera de solucionar todo aquello que hoy me angustia. Dame la serenidad que tienen los ríos ante los temporales, la fuerza de la roca que soporta la tormenta, la dulzura de la flor que reposa en los campos y las bases firmes de aquel árbol que aguanta los embistes de las tempestades. Padre Celestial, por favor bendice mis actividades diarias. Permite que de mi boca solo salgan palabras de esperanza y que el trabajo de mis manos sea agradable para ti. No me dejes de caer, y si en algún momento la tristeza o la desesperanza quisieran apoderarse de mi vida, por favor abrázame con tu amor y resguárdame en tu manto de luz, fe y esperanza. Te pido que seas mi agua de vida y refresco. Por favor, toma mi mano y orienta mis pasos por caminos de dicha, calma y paz. Permite que los días que vengan sean mejores y por favor, nunca te apartes de mí, pues a cada instante necesito más de ti. Amado Dios, bajo tu dulce amparo pongo mi vida, a mi familia, a mi hogar y nuestras necesidades, pues sé que a tu lado nunca nos faltará nada. Por favor, bendícenos, protégenos, prospéranos y líbranos siempre de todo mal. Amén. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.